¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa High Urbano. Hoy, juntamente con América Mágica, acompáñenos a rememorar el ajayu de la ciudad. Dicen que Diego de Ortiz. Tito Yupanqui, lo que hacían era pues ofrecerle misas a la Virgen para lograr convencer, yo, para que la Virgen o las dotes divinas le diera pues talento a Tito Yupanqui. Las malas lenguas dicen que además de las misas, lo que hacían también era hacerle mesas, es decir, guajas, ofrendas. Entonces había misas y mesas para la Virgen. Al cabo de los años, Tito Yupanqui esculpió una imagen. Una imagen que a Diego de Ortiz y al mismo Tito Yupanqui le supusieron que estaba bellísima y era la exacta. Y esa la llevaron a las autoridades de Charcas, ahí en Sucre, en lo que es el Sucre. Y entonces ahí los curas dijeron, ¡sí, es esta! ¡Esta es la Virgen! ¡Esta es la imagen! ¡Bravo! Y se vinieron hasta La Paz porque faltaba detalles. ¿Y por qué les cuento esta historia aquí? Porque llegó precisamente Tito Yupanqui a la iglesia de San Francisco, ¿sí? Y aquí encontró al maestro Vargas, que estaba realizando los trabajos de revocar el pan de oro del altar. Y fue Vargas quien lo contrató, digamos, con quien se alió y le convenció para que hiciera el brocado de pan de oro en la imagen de la Virgen. Y si ustedes no me creen, yo les digo que pueden visitar después, no hoy día, después, otro día, el Museo de San Francisco, y ahí está, el taller de Tito Yupanqui, ¿no? Hasta el día de hoy, con sus instrumentos, sus herramientas, sus muebles, y ahí está, ¿no? Porque se quedó buenos meses trabajando. Finalmente, llevaron la escultura hasta Copacabana, y ahí lo recibieron con bombos y platillos. Y recién, hace poco, hace 100 años, en 1925, cuando se celebró el centenario de nuestra patria de Bolivia, nombraron el 1 de agosto del 1925, como la patrona de Bolivia, a la Virgen de Copacabana. Fue tanta la fama de Tito Yupanqui que luego llegaron encomiendas y le dijeron, por favor, los de Tucumán en Argentina, esculpió la imagen de la Virgen de Tucumán. Luego llegaron los de Pucarani, que queda aquí cerquita, esculpió la Virgen de Pucarani, del Perú, por lo menos 3 pueblos. Y así se puso de fama y fortuna. Yo digo, si hubiera sido TikToker, hubiera tenido miles de seguidores el compañero. Pero bueno, eran otros tiempos. Y esta es la historia de Don Tito Yupanqui. Muchas gracias. Y así empezamos el recorrido. Muy bien. Y empezamos y hacemos nuestro segundo punto. Mira. Yo les he traído mesita, les voy a explicar. ¿Cuántos saben ustedes de las mesitas, ya? Perdón. Ahí está. Con cariño se los he traído mesa. A ver. Ahí está. Ya, muy bien. Esta es la mesita de la Pachamama. Es una mesita de colores, ¿ya? Entonces, la mesita de la Pachamama tiene coa. ¿Qué es lo más importante cuando uno hace la mesita? Lo más importante, caballero, señora, señorita, ya, van a disculpar, lo más importante es la fe. Uno quiere hacerse para su auto, cerca del autito. Ahora, así como la pachita se está comiendo, también usted se tiene que preparar comidita para comerse así, junto con la pacha. ¿Ya? Entonces, ponemos ahí, aquí está la grasita de la llama, ¿ve? Están el pan de oro, pan de plata, también están sus misturitas para la pachita. Y aquí está su llamita. Algunos ponen suyo. Ahora quiero enseñarles. Suyo no quiere decir ofrenda. Suyo es aborto de una llamita. La muerte, ¿no ve? De su mamá. Lo que quiere decir ofrenda es la huaca. Para la pacha lo que hacemos es guajarle, ofrendarle, darle a la pacha. ¿Ya?
En el mes de agosto, todos los días se pueden hacer ofrendas, pero en el año no. Hay días específicos para la pacha, días para el cóndor mamán, días para las almas, días para las cosas tenebrosas, porque hay gente mala que te quiere hacer maldad. Eso también hay ofrenda. ¿Eso acaso lo sabes? Sé pues joven. ¿Qué laica es? ¿Qué es pues? Yo soy pues, por eso también me hago. No sabes, yo sí hace más que eso. A ver, ¿vos qué sabes pues? A ver, ¿yo le puedo contar? Contarle. Ay. Dice pues que en el altiplano hay gente que tiene harto poder. Están los colliris, que ellos te curan, dice, con hierbitas, ¿no? Con medicina natural. Por eso te... Otros son pues los yatiris, ¿no? Es como la señora yatiri, debe ser, no creo que sea mal. Así, yatiris, que hacen ofrenda a la tierra, a la pachita, a las achachilas les ofrenda. Ellos. Después lo que está hablando la señora. Después los oscuros, los laicas. Laica significa brujo. Los brujos, ellos pues hacen tratos con los seres de la tierra y pueden hacer que hasta la gente se muera. Pero cuando alguien va a un laica, lo que hace es pues mitad mitades. Tu vida por su vida. No es nomás gratis. Algo siempre te quita. Pero lo que no saben seguro. A ver, señor, usted debe saber que encima de los laicas, de los brujos, de los yatires, de los colines, hay pues uno en especial, el chamacán. ¿Han escuchado eso? Ay, no. ¿No? No les cuentes eso. No, pero el chamacán igual es. No, miedo les va a entrar. El chamacaní hace pues, puede deshacer los hechizos de los brujos, porque el chamacaní tiene tanto poder que incluso al ajayo de la montaña, de los achachiras, le hace llegar y habla con él. O cuando la gente es mala o algo, incluso el alma de la persona le saca y hace que venga en la noche y que confiese lo que en vida nunca ha confesado. Y hace eso. Porque dice pues que en el altiplano que tiene harta fuerza. Las colinas, los yatiris, los laicas, sobre todo los chamacanes, quienes tienen esa potestad para llamarlos el ajayo de todo, porque en este mundo todo tiene un ajayo. Así, señora. Ay, no, más bien terminaré yo, joven. A ver, cuento. No me hace terminar, a ver. Ya como les iba diciendo, ah, no van a ir de nuevo. Ya. Aquí sobre esto van a poner alcoholcito, se van a poner su vinito, ¿ya? Y después esto hay que cerrarlo biencito. Van a poner su maderita biencito, miren, pero yo se lo he preparado para un joven Manuel. Y luego aquí en un taricito se pueden guardar mientras tanto ya se están preparando sus maderitas o directamente lo ponen a la maderita. Solito se tiene que comer, no tienen que estarle mirando cómo come la pacha sola tiene que comer. Se pueden entrar adentro cada tanto para comer. Otros me dicen, con palito le hacemos así para que rápido ardan, no es así. La pacha tiene que comer con gusto. Y una vez terminado, la ceniza también sabe su cuerpo, sabe su destino. Hace mucho, mucho tiempo llegaron a este pueblo los colonizadores, los españoles. Dice que eran tiempos terribles porque habían invadido lugares santos, lugares sagrados para la gente de ese entonces. Uno de esos lugares estaba en el lago, era un lugar de los indios. Uno, que era como el sacerdote, como la mauta, se llamaba Canochuma. Hanachuima quiere decir en aymara, corazón brillante. Hanachuima dice que había agarrado todas las riquezas que tenía ahí en ese santuario, lo había metido así en su aguayito, se lo había cargado para guardarlo porque era la ofrenda para el dios Inti. Pero había llegado, dice, a un cerro, alto el cerro, a la orilla del lago. Y justo ese momento
unas horas después llegaron los invasores. Tanto era la desolación, la gente escapaba a todo lado, dicen. Imagínense, iban a ser sometidos. Y así, casi en el exilio Canachuma, vio que ya venían los colonizadores, ya venían esos invasores botando fuego con sus armas, vestidos de hierro, montados en caballos que no conocían en ese tiempo la gente. Entonces, ¿qué había hecho Canachuma? Había dicho, voy a guardar las cosas del Tata Inti, lo voy a botar allá al lago, lo voy a meter allá adentro. Y cuando han llegado, lo han flagelado, lo han pegado, lo han torturado, dice. Pero Canachuma nunca dijo dónde estaban esos tesoros. Ya hasta ahora dicen que a veces alumbra dentro del lago. Canachuma, sí, todo pegado, abandonado casi en la muerte. Dice que estaba botado y habían venido unos que estaban escapando también, que lo conocían, unos indígenas. Habían venido y lo habían visto botado, dicen. Le habían dicho, Canachuma, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si ni Dios Inti nos escucha. Entonces el Canachuma en su corazón había pedido esa noche, Tata Inti, libéranos de esta invasión, por favor, libéranos de estos malditos que nos están queriendo matar. El Dios Inti le había hablado, le había dicho, el Dios de ellos incluso es más poderoso que yo. Hasta yo me voy a tener que esconder. Yo te puedo conceder algo, Canachuma, porque tú has sido bien cuidadoso con mis cosas, has sido fiel. Entonces el Canachuma esa noche había pedido que les dé una hojita, un paliativo para su dolor. Y esa noche el Tata Inti lo hizo caminar a la vereda del cerro. Le mostró un arbusto chiquitito con hojitas ovaladas, hojitas verdes, la hojita de coca. Le había dicho, van a quitar con cuidadito la hojita de coca, van a secar y van a comer. Cuando estén tristes, van a comer, van a mascar coquita y se les va a quitar la pena. Cuando tengan largos caminos por recorrer, la hojita de coca les va a hacer más rápido el camino. Con todos los sacrificios que van a tener ahora, de ahora en adelante, la hojita de coca les va a hacer sentir un poquito de alegría, un poquito de alivio. Les va a curar el dolor de cabeza, el dolor de estómago. Cuando tengan hambre, se van a sentir saciados y van a tener fuerzas. Este es mi regalo para ustedes. Pero para los extranjeros, va a ser vicio. Para otros va a ser malo. Para nosotros no, porque ese es nuestro pueblo. Y ahí murió Canachuma, ahí mismo fue enterrado. La gente lloraba, dice, su muerte. Pero arrancaron estas hojitas de coca y empezaron a mascar y sintieron la vida. Desde entonces, nosotros también mascamos nuestras hojitas sagradas. Estás viendo Ajay Urbano. Continúas viendo Ajay Urbano. Y aquí resulta que había un personaje famoso, la llanta baja. ¿Han escuchado hablar de la llanta baja? Sí. ¿Sí? Ah, no, la llanta baja pues era una cholita, peón de las primeras panaderas, expertas en hacer las masitas de miniatura. Alicia, la llanta baja. La cosa que esta señora, doña Alicia, pues tenía su puestito. Aquí sí, pero eran sus puestitos de los panaderos. Eran varios, ¿no ven? Varios. Y resulta que esta llanta baja, de la noche a la mañana, apareció vendiendo. La gente empezó a hacer fila, hacía una cuadra para comprarle masitas. Sus colegas se acercaban así como para probar qué le habían vendido a sus masitas, porque es que la gente había empezado a llenar su puesto y a comprar y comprarle. Entonces decían, no, parece la misma masa de todas, no, es la misma, no tiene nada de extraordinario. Pero la señora la llanta baja vendía y vendía. ¡Comprame, pues, caserito! ¡Caserito, comprame!
caserita, con Gurrame. Vean, miren, yo bien me está yendo. Mis joyas, ¿les gusta? ¿Les gusta lindo? Qué lindo yo vendo, pues. Aquícito tienen que venir, casera, casero, caserito. Bien, yo estoy vendiendo, harta gente me ayuda, harta gente ya tengo mis ayudantes. Es que yo pues también soy bien guapita, soy bien nomás estoy, ¿no ve? ¿Sí? Pero, ¿van a venir ya a mi puesto? ¿Van a venir ya? No me perjudico. Ya, me voy. Pero así era, pues, todo lo que ganaba, así, miren. Mantinita, esta de lujo. Oye, mira, anillos en cada dedo. Dicen que hasta tenía dos anillos en cada dedo. Hasta anillos en los dedos de los pies. A mí me gusta mostrar a mí. Ay, no nos muestres, nos va a hacer dormir. ¿Quiere ya? Ya. Ah, sí, la llanta baja vendía y tenía joyas. La mantilla dice que su ropa era así de vicuña. ¿Cuánto cuesta una mantilla de vicuña? ¿No? $3,000, $5,000, $10,000 puede valer. Facilito, facilito. Sombrero borsalino traído desde Italia, original. Así la llanta baja se hacía. Y todos, ¿qué pasó? ¿De cómo? Vendiendo y todo, normal. Dice que 10 años había estado vendiendo así, pa, 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 fuerte. Dicen que como así se apareció de repente vendiendo, así de repente desapareció. Desapareció. Sus colegas al principio se extrañaron un poco y luego mucho. No tenía familia. Entonces fueron rápidamente a su casa. Tuvieron que deschapar allí, volar el candado, entraron. Y estaban sus ropas normales, sus cosas normales. Sus joyas, todo ahí, sus grandes atuendos estaban ahí, puestitos, bonitos. Qué raro, y no había señal de humo. Dice los vecinos del Pedregal que vieron una sombra, la sombra de una chola que cojeaba perderse en la muela del diablo. Y es que dice que la llanta baja, doña Alicia, había hecho un pacto con el mismísimo diablo. 10 años de fama y fortuna a cambio de su cuerpo y su alma. ¿Será verdad, mentira o chisme? Vaya uno a saber. Esta zona tan bonita, este mirador, también ha tenido, se acordarán ustedes, sus desgracias, ¿no? El 2011 ha sido. ¿Se acuerdan qué ha pasado esa fecha? El mega deslizamiento. ¿No? El mega deslizamiento, el 2011, en febrero. 26, 27 ha sido, de febrero, ¿no? ¿Qué cuentan las historias? Dicen, cuentan que en la zona de Callapa, unos meses antes, había habido fiesta en junio, es la fiesta de Callapa. Una fiesta, su fiesta, ¿no? Patronada, la fiesta del bar. Dicen que a esa fiesta había acudido de invitada una cholita con cara de serpiente, o sea, así decían, porque era su rostro así como con escamas, tenía manchas, ¿no? Toda la gente decía cara de serpiente. Solita se había aparecido, y eso era raro, porque generalmente en pareja o en grupo se van, ¿no ve? A estas fiestas, la cholita solita se había aparecido, y dice que nadie, casi nadie quería hablarle, ¿no? Casi nadie le quería invitar a bailar. Y pasaba la fiesta, y ahí la cervecita, pero nadie le invitaba a bailar, nadie le hablaba. La cholita, ay, al final renegando, se había agarrado, dice, a dos cholitas, y les había invitado cerveza, la había sacado de la fiesta, se había ido a una quinta, ¿no ve? Y Callapa, no sé si conocen Callapa, es medio pueblito todavía, pueblito, y cuando va a Callapa, su placita, la capillita, pueblito, bonito es pueblito, parece que uno se fuera a otro lugar. Y ahí se había ido a una quinta, ¿no? Les había invitado a las dos cholitas, sus nuevas amigas, les había invitado cervecitas, otras cosas. Habían pasado las horas. Y esta cholita con cara de serpiente se había dormido. Así, por la bebida. Dicen que al despertar, ya era de noche. ¿Se había fijado? Sus amigas ya no estaban, sus amigas ocasionales. Se habían ido. La cholita, ay, ¿cómo me voy a ir ahora a mi zona, a mi casa? Había salido de la quinta, ya estaban cerrando todo. Dice que había salido, toda la vez se había acabado. Oscuro. Era la parada del minibús, no había minibús.
¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya había dicho, ay, alojéme pues la de la quinta. No, ya no voy a alojar, estoy cerrando, chale, voy a cerrar la puerta. La cholita preocupada, no voy a dormir así en la calle. Había empezado a golpear las puertas de las casas. Alojame, señores, ven a la fiesta, alojame. No te conozco. Otra le había dicho, vea, eres, ¿cómo te voy a alojar de manchas? Vea, no te conozco, no te voy a alojar, no. Y la cholita dice que en eso, su desesperación, les había maldecido. Les había dicho, así como yo estoy sufriendo por encontrar una casa, así igualito van a sufrir ustedes. Así va a ser. Me están escuchando. Han pasado los meses, 6, 7 meses. Y en febrero, toda esa zona de Callepa se ha bajado. ¿No? ¿Se acordarán ustedes? 7 zonas se han bajado, 7 barrios. Aquí mismo esto, ahí atrás, se ha caído, ¿no? Milagrosamente, por fortuna, ¿qué será? No ha muerto ni un perrito, nadie, ni una persona. Así como cámara lenta, así, ¿no? Pero así por la Catari, ¿no? Por esa zona, la Catari, fuerte es aquí. Bien fuerte. Abuelito. Saben. Nos leeremos la coquita pues, a ver, nos acercaremos. Así como ha dicho este joven, este lugar es huaca. ¿Y qué significa huaca? Quiere decir un lugar con espíritu propio. Hay lugares así altos donde le ha llegado, dice, el rayo. Por eso se convierten en huacas. Cuando uno llega a una huaca como esta, puede pedir su deseo y se va a hacer realidad, dice. La huaca también te puede maldecir. Uno si se cae aquí, realmente se enferma. Vos aquí llevas un poquito de tierra cuando uno se asusta. La huaca es un lugar sagrado. No es fácil de pisar una tierra como esta. Aquí en La Paz tenemos varias huacas, varios lugares sagrados que uno piensa que está yendo ahí, como por ejemplo la Muela del Diablo, van a jugar, se alzan algo, eso luego se llevan la maldición, ¿ya? Eso lo que están viendo, esta es la réplica del templete semisubterráneo de Tiwanaku, ¿no? Y este monolito que vemos aquí es la réplica del monolito Pachamama o Benex, ¿no ve? Benex, sí, pero esta es la réplica, porque el original, ¡oh! Con el original hartas cosas pasaban, ¿no ve, abuelita? Así era. Yo les voy a contar, pues. Dice que cuando había sido traído de Tiwanaku, ha sido en 1932. Cuando se lo ha traído, dice, cuando lo han visto al monolito, lo han descubierto, había caído una granizada tremenda, tan tremenda, que había inundado el lago se había salido ya a Huaki. Y dicen que la gente decía, el monolito no se quiere ir, pero igual lo habían traído aquí. Ha llegado y justo ese año ha empezado, ¿qué? A ver, la guerra del Chaco. Como un presagio de cosas terribles que iban a pasar. Entonces, lo traen a monolito, pero no aquí, sino en el prado. Habían tumbado unos árboles grandes para traerlo al monolito. Pero el monolito era pues mal visto por la gente. Había recibido disparos el monolito, dice que le botaban basura. El monolito a veces estaba triste. La gente de Tiwanaku, porque yo he ido hasta allá a recopilar esta historia, cuentan, dicen que venían pues aquí, se despedían de su monolito. Monolito, nos vamos a ver, hermano. Nos vamos a ver, Gilata. Y dice que el monolito para ellos se daba la vuelta y les miraba. Dice doña Gloria, que es de allá, de Tiwanaku, del Cabeza de Puma, ella cuenta, dice, harto hemos luchado para que el 2002 el monolito sea devuelto allá a Tiwanaku. Pero ¿qué había pasado? Dice que ella se había soñado. Se había soñado con un monolito diciéndole, hermana, voy a volver a Tiwanaku, pero voy a volver sobre un camino de oro, de plata. Dice que para entonces no había pues la vía grande, asfaltada. Dice que había dado
Ese deseo, ese presagio del monolito, el hecho, voy a volver. Pero el monolito era celoso. ¿Qué ha pasado en 2002, un febrero? Él se ha ido en marzo, un febrero del 2002. Cayó una granizada terrible en la ciudad. Ha arrasado todo por su paso. Y eso fue la despedida del monolito. En el mes de marzo, el monolito se estaba yendo hacia su pueblo. Dice que la gente por primera vez hacía por sus danzas frente al monolito. Adoraban a la Pachamama, le pedían que se vaya con bien. Gente aquí se paraba con banderas blancas, con flores para despedir al monolito como se merecía. Pero el monolito era celoso. Cuando ha llegado al pueblo, dice doña Gloria, han venido las autoridades, han venido el presidente, el de cultos, pero el monolito quería ser recibido solo por su gente. El día que estaba llegando, ha caído otra vez la granizada. Para las 3 de la tarde no había nadie, dice, en el pueblo, solo la gente que vivía del pueblo. Cuenta doña Gloria que el monolito estaba ahí parado y ahí estaba el lugar donde iba a ser su último descanso del monolito, ¿no? Que no sé si han visto, es el Museo de Tiwanaku. Dice que estaba allá afuera el monolito, así parado, hermoso, inmenso, lindo, el monolito feliz de estar en su tierra. 3 personas entre 10 habían decidido pasarle sahumerio, dice ella, ¿no? Le hemos pasado sahumerio y a uno de los hombres se le ha caído el sahumerio al piso. Nos hemos asustado. Ha salido el cuidador, dice, del museo. Y se ha dicho, gracias. Gracias por traerme otra vez a mi lugar, donde yo voy a estar, donde yo tenía que estar, hermano. Y ella dice, el monolito nos ha hablado. El monolito nos ha dicho, porque había un tiempo, quiero decirles, un tiempo en que las abuelas nos contaban que las piedras hablaban. Los cerros eran gente. Los animales se convertían, el zorro tenía su sombrerito. Había épocas hermosas en las que la pachita también caminaba. Pero esas son otras historias. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa... ¡Ajá, Urbano!